Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, menos de dos minutos tomó a los delincuentes robar $1,200,000 en una joya del Centro Comercial Santa Fe. Aquí le tuve, por supuesto, la información en su momento. Y estas son las imágenes del momento justo del asalto. Las dos camionetas que usted tiene en pantalla llegaron hace alrededor de dos semanas a México, provenientes de Estados Unidos. Entraron por la frontera de Tamaulipas con un fin: ser utilizadas para cometer el robo a la joyería de la exclusiva tienda Saks en el Centro Comercial Santa Fe. Y fueron todos estos hombres los contratados para perpetrar ese atraco millonario. Observe que llevan cubrebocas. Algunos más traen puestas las capuchas de sus sudaderas y otros usan gorras. Incluso este hace una seña obscena a la cámara de seguridad. Al entrar a la tienda llevan como rehenes a dos personas. Esta de verde es un valet parking. Y este otro es un policía capitalino que nada puede hacer, pues este hombre le colocó una pistola en la espalda. Aquí se les ve pasar por otro de los pasillos del centro comercial. En menos de 30 segundos ya estaban en el primer piso en la zona de joyerías que van a asaltar. De pronto aparece este hombre. Es un agente de la Secretaría de Seguridad Pública que se encontraba en el lugar observando las cosas. A pesar de que está solo, saca su arma e intenta hacerles frente a los zampones. Dentro del lugar comenzó un enfrentamiento a tiros. Algunos de los ladrones se cubrieron de los disparos, pero otros continuaron con el robo. Uno de los delincuentes logró herir a la gente que trató de detenerlos. La cámara capta incluso el humo que provocó uno de los disparos que dio cerca de él. Todos los ladrones siguen con lo planeado. Algunos golpean una y otra vez con mazos las vitrinas que no se rompen, pues tienen película antiasalto. Mientras otros toman a prisa todos los relojes y alhajas que podían. Fueron poco menos de dos minutos los que estuvieron dentro de la zona de joyería. Ningún empleado de seguridad de la plaza apareció para tratar de hacer algo. Los ladrones entonces emprenden la huida. Subieron por estas escaleras eléctricas y luego corrieron por los pasillos de la plaza. Salen por la pluma del estacionamiento y se dirigen a unidades en las que huyeron. Los delincuentes se llevaron de aquí $1,200,000 en joyas. Hasta ahora, la Procuraduría Capitalina no ha podido detener a ninguno de ellos. Informó Carlos Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.